Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día. Ya es fin de semana, estamos a 7 de julio y damos paso a la información en esta ocasión directamente, pues aquellos lugares hasta donde llega la señal de este canal relacionada específicamente a lo que es el vecino estado de Tlaxcala y dentro de la información de interés general, entrega se puede apoyos de los programas BKT y fomento al autoempleo. El gobierno del estado, a través de la coordinación del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, entregó apoyos económicos de los subprogramas Bécate y Fomento al Autoempleo. El coordinador del SEPUEDE Ecatlax, Luis Vargas González, destacó que uno de los compromisos del gobernador Marco Mena es seguir consolidando la tendencia de crecimiento en la generación de empleo formal. El empleo es la base del desarrollo personal y comunitario. Es por ello que al generar empleos también combatimos la pobreza, contribuimos a la reducción de las carencias sociales y evitamos nuestro principal activo, la fuerza de trabajo, que se vea obligado a delinquir. En los primeros 5 meses, como ya mencioné, nuestro Estado ha presentado tasas de crecimiento interanual de más del 9% en materia de creación de empleos, lo que nos ubica en los primeros lugares a nivel nacional. Con estos programas de capacitación, detalló Vargas González, las personas podrán iniciar una actividad productiva y generar más empleos. El subprograma de fomento al empleo tiene como objetivo apoyar, por medio de la entrega de mobiliario, maquinaria, equipo y herramienta a los emprendedores que desean desarrollar una actividad por cuenta propia, como lo han hecho ustedes. El subprograma Bécate apoya a buscadores de empleo que requieran capacitarse para facilitar su colocación en un empleo formal. En total, en el Salón Tlaxcala del Centro Expositor, se entregaron 260 apoyos con un monto de 1.157.079 pesos, recursos que servirán para iniciar un negocio o bien potencializar el ya existente. Por otro lado, grupo multidisciplinario atenderá municipios con mayor índice delictivo allá en Tlaxcala. Tras la firma de convenio de instalación del Grupo Multidisciplinario de Prevención del Delito, integrado por 14 instituciones de los tres órdenes de gobierno, Francisco Javier Sánchez Daza, responsable de la Dirección de Participación Ciudadana de la Comisión Estatal de Seguridad, explicó que con este acuerdo, los involucrados implementarán en conjunto estrategias con una metodología más ágil. Se va a programar un calendario en el que visitaremos los centros educativos de los diferentes municipios. Vamos a empezar por 10 municipios que desafortunadamente cuentan con alta incidencia y para ir tratando, ¿no?, y buscando cuáles son las causas que han generado esta descomposición de causas de inseguridad en los municipios. ¿Qué municipios son? Pues está Tlaxcala, Huamantla, Apizaco, Calpulalpan, Zapalvo del Monte, el Carmen Tequesquitla, Zacatelco, Xicotzingo, Tenancingo. La nueva modalidad incluirá características que establece el Plan Estatal de Desarrollo del gobernador Marco Mena. La innovación es que bueno que se integra, ¿no?, estrategias, ¿no?, que también ha plasmado la propia Comisión Ejecutiva, la Comisión Estatal de Seguridad Pública y las instituciones del orden federal, ¿no? Ahora vamos a cambiar que por semana vamos a atender municipios. Anteriormente lo hacíamos en 2 días y un día íbamos, por decirlo, a Huamantla y otro día íbamos a Apizaco. Ahora, en una semana, vamos a atender los centros educativos tanto de las secundarias, nivel preparatorio, particulares y públicas, y también universidades. En más de la información, investiga Procuraduría en Tlaxcala homicidio de chofer de colectiva en Zacualpan. Alrededor de las 7 horas del pasado miércoles, el número de emergencias 911 alertó a las autoridades acerca de un accidente de tránsito sobre la carretera Tetlaclauca-Zacualpan de una unidad de transporte público de la empresa Delfines de la ruta Zacatelco-Nativitas, la cual había salido de la cinta asfáltica arrojando como saldo que su ocupante quedará sin vida al interior de la unidad. Sin embargo, el estudio post-mortem que realizaron los médicos forenses al cuerpo de quien fue identificado como Ascensión, de 32 años de edad,
reveló que fue asesinado de un disparo en la cabeza, por lo que la Procuraduría General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación con la finalidad de esclarecer los hechos y de dar con él o los responsables de este homicidio allá dentro de esta zona de Tlaxcala. Cambiando de información y de región, le comento que atrapan y exhiben en inmediaciones del tianguis de Texmelucan al ladrón de motocicletas. Guardias ciudadanas conformadas por tianguistas de San Martín Texmelucan aseguraron a un sujeto acusado de robar motocicletas. El aseguramiento ocurrió en las inmediaciones del tianguis, donde el sujeto de aproximadamente 30 años de edad fue amarrado a un puesto mientras exhibía un letrero que decía "Soy ratero", y ante la posibilidad de que fuera a ser linchado, policías municipales y federales llegaron hasta el lugar para su aseguramiento y ser llevado a las instalaciones de seguridad pública municipal. Pues ahí las imágenes de este presunto ladrón allá en San Martín Texmelucan. Por otro lado, choque frontal en caseta de la México Puebla en Texmelucan deja 8 lesionados. Durante los primeros minutos de este viernes, personal de Caminos y Puentes Federales fueron alertados de un accidente en la caseta con dirección a la Ciudad de México. El choque frontal ocurrió entre dos camionetas sobre la autopista México-Puebla, a la altura, ya le decíamos, de la caseta de Texmelucan, el cual dejó al menos 8 personas lesionadas y 4 de ellas fueron trasladadas a hospitales en Puebla. Y es que el operador de una camioneta Econoline con placas de circulación MWT-2808 invadió un carril impactando a una camioneta Ford F-350 de color roja con metálicas SL-02654. En más de la información, en otra nota, continúa el aseguramiento de camiones o camionetas a huachicoleros en Texmelucan. Personal del Ejército Mexicano, policías estatales y municipales lograron el aseguramiento de 7 camionetas utilizadas para el robo de combustible y 10.700 litros de hidrocarburo, presuntamente de procedencia ilícita. El operativo de localización se dio en la colonia Libertad Antorchista, en San Martín Texmelucan, y pasado el mediodía, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, los 7 vehículos fueron trasladados a las instalaciones de seguridad pública y así ponerlos posteriormente a disposición de las autoridades competentes. Pues ahí la información referente a esta actividad que, bueno, pues se ha dejado entrever durante, pues prácticamente es todo este mes, y desde que, bueno, pues se realizaran pues diversos patrullajes por parte de las autoridades en el llamado Triángulo Rojo, y del cual, pues bueno, le hemos dado a conocer que pues presuntos huachicoleros pues se han estado trasladando ya a lo que es la zona de San Martín Texmelucan, de Tlahuapan, y bueno, toda esa región en donde pues actualmente han estado pues realizando todos estos actos delictivos en relación al robo de combustible. Por extra, por dentro de lo que es este primer bloque de información, esto fue lo que le hemos presentado dentro de la información más relevante generada durante las últimas horas. Vamos a una breve pausa y continuamos con lo relacionado a algunos de los municipios del octavo distrito. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro, en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Con la finalidad de apoyar a la ciudadanía en la reducción de tiempo y gastos de traslado, este martes 27 de junio, la unidad móvil de expedición de licencias arribó al municipio de Domingo Arenas, beneficiando a un total de 46 personas con este servicio. Dando cumplimiento al compromiso que tenemos para con nuestra población,
aquí en Domingo Arenas, de acercar todo tipo de servicios a la comunidad para facilitar el acceso a los mismos. Acercamos la unidad móvil de expedición de licencias particulares y motociclistas aquí en nuestro municipio, en donde en esta ocasión se vio reflejada una muy buena respuesta por parte de la ciudadanía, en donde 46 personas salieron beneficiadas con este servicio. Y bueno, seguirlos invitando y convocando que cuando acerquemos este tipo de servicios en todos los rubros, en donde hay temas de licencias, de Secretaría de Transporte, Salud, etcétera, que se acerquen, porque es el momento adecuado para poder acceder a ellos. Nosotros brindamos también todas las facilidades. Si necesitan algún tipo de documento para cubrir algún tipo de requisito durante este tipo de trámites, nosotros como ayuntamiento los facilitamos para que inmediatamente la persona pueda obtener este tipo de beneficios en estas jornadas de servicio que acercamos para la comunidad. Honorable Ayuntamiento de Domingo Arenas, 2014-2018. Muy bien, damos paso a este segundo bloque de información aquí en Noticias al Día, ahora con lo referente a algunos de los municipios del octavo distrito. Inauguran autoridades de Coronango tienda de Iconsa en Ocotlán, con el objetivo de contribuir y garantizar el abasto oportuno de productos básicos y complementarios a precios accesibles para los habitantes de Coronango. El gobierno municipal que dirige Meli Makoto Chapuli gestionó la instalación de la segunda tienda de Iconsa en aquella demarcación, dirigida a personas cuyo nivel socioeconómico se sitúa en alta y muy alta marginación, la cual fue inaugurada en la Junta Auxiliar de San Francisco Ocotlán. Al respecto, la presidenta municipal señaló que el establecimiento de una tienda más contribuye a generar la seguridad alimentaria de las personas que más lo necesitan, por lo que exhortó a consumir algunos de los artículos de la nueva tienda de Iconsa, que se ubica entre las calles Morelos e Ignacio Zaragoza, allá en San Francisco Ocotlán. Y en una más de las notas, de las cuales, pues bueno, tiene que ver este municipio de Coronango, entre algunos otros, que bueno, pues no necesariamente son parte del octavo distrito, buscará San Pedro Cholula acercamiento con Coronango y demás municipios para resolver límites territoriales. Este jueves, en sesión ordinaria, el Cabildo de San Pedro Cholula aprobó por unanimidad el punto de acuerdo para iniciar el diálogo con personal de ayuntamientos de la zona limítrofe para resolver los conflictos territoriales. Dicha propuesta fue de los regidores Víctor Manuel Romero Tepanécatl, Eduardo Blanca Dieste y Arturo Carranco Blanca, quienes solicitaron facultar a las comisiones de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública, de República, Desarrollo Urbano, Patrimonio y Hacienda, para que exploren la posibilidad de solucionar de manera amigable con los colindantes, puesto que dicho conflicto lleva sin resolverse ya varios años y hay varios municipios involucrados como Cuautlancingo, Coronango, San Andrés Calpan, Puebla y Las Cholulas, por lo que acordaron que el primer acercamiento será con la comuna de San Andrés Cholula, tras la disputa de más de 300 hectáreas entre ambos municipios. En más de la información, Comisión Organizadora invita a Baile de Feria 2017 este 26 de julio, allá en Domingo Arenas. Somos la comisión organizadora del baile del 26 de julio. Queremos hacer un agradecimiento al Ayuntamiento Municipal por apoyar a la comisión organizadora. Están todos invitados para el baile de la serenata al patrón Santiago Apóstol para el día 26 de julio, miércoles. Queremos hacer un agradecimiento a todo el municipio, la gente que nos apoya y nos aporta. Esperemos que nos sigan apoyando. Esa pared. Debe caer.
invitados, no falten. Honorable Ayuntamiento de Domingo Arenas, 2014-2018. Cambiando de información, de otro municipio, remitirán camiones de basura al MP por delitos ambientales en Huejotzingo. Autoridades del municipio de Huejotzingo dieron a conocer que se remitirá al Ministerio Público, al MP, por delitos ambientales a cualquier vehículo contenedor de basura de empresas o municipios aledaños con la intención de depositar residuos sólidos urbanos en el ahora ex relleno sanitario, pues a decir del edil Carlos Alberto Morales Álvarez, el depósito no funciona ya desde su administración. Sin embargo, la empresa Reza, quien lo operaba, habría enviado oficios a demarcaciones como San Pedro y San Andrés Cholula, San Miguel Xoxtla, Coronango y Cuautlancingo para ocuparlo y ofrecer sus servicios, ante lo cual Javier Velasco, director jurídico de la comuna, comentó que ya existen sendas denuncias ante la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, así como ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, sin que a la fecha haya existido alguna acción de dichas instituciones, situación por la cual las autoridades reafirmaron la remisión al MP de cualquier unidad de transporte de residuos sólidos que intente depositarlos en dicho relleno por delitos ambientales. Pues ahí, esta situación generada durante los últimos días, durante las últimas horas, en relación, pues ya le comentábamos, al ex relleno sanitario que se ubicaba en el municipio de Huejotzingo. De esta manera, llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día, con la información más relevante generada durante las últimas horas, durante estos últimos días. Lo invito a que nos acompañe en nuestra siguiente emisión, ya lo sabe, lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche, y por supuesto, también lo invito a que visite www.huejotzingotravel.com, así como las redes sociales que usted encontrará como Huejotzingo Travel, para que conozca de los diferentes eventos y servicios, comercios también, que pues se encuentran en el municipio de Huejotzingo y de los cuales, pues bueno, usted podría llegar a necesitar, o como ya le comentaba, también de algunos de los eventos a los cuales usted podría asistir y participar. Así es que, pues ya lo sabe, visite esta página y, por supuesto, aunque en esta ocasión no le presentamos algunos de los eventos principalmente que se realizan en la capital poblana o en algunos otros lugares cercanos a lo que es la región, este octavo distrito, pues bueno, de cualquier manera lo invito también para que pues siga asistiendo a los diferentes eventos de los cuales pues usted tenga conocimiento y a los cuales pueda asistir durante este fin de semana. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión aquí en Noticias al Día. Pásela muy bien, que tenga una gran semana. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.